Bien, en una de las integrales que resolvimos hace poco, que tenemos justamente aquí en este video, vimos que esta integral que teníamos de 6 logaritmo al cuadrado de 2x menos 2x por la cosecante al cuadrado de x dividido por 2x raíz del logaritmo al cubo de 2x más cotangente de x, esto nos daba 2 raíz del logaritmo al cubo de 2x más cotangente de x. Entonces vamos a derivar a esto que tenemos acá y ver si podemos regresar a la función original que se integró en un principio. Bueno, y para ello entonces haríamos lo siguiente. Aquí tenemos ya el resultado de lo que dio esa integral. Y lo primero que vamos a hacer es ordenar, es decir, vamos a poner que esta función de y sea 2 logaritmo al cubo de 2x más cotangente de x y todo esto elevado a la 1 medio diferencial de x. Bueno, recordemos que cuando nosotros tenemos una función u a la n, Vamos a poner que y es igual a u a la n. La derivada de esto nos va a dar n por u. N disminuye en 1 y se deriva a u. Esto es muy importante para que nosotros podamos eh, resolver esta integral que nos quedaría de la siguiente manera. Este 2 lo puedo colocar aquí, puesto que es una constante y nada más me interesa esta función de u a la n. Por lo tanto, este u a la 1 medio nos quedaría como 1 medio por el logaritmo al cubo de 2x más cotangente de x y un medio disminuido en 1 sería menos un medio por la derivada por la derivada del logaritmo al cubo de 2x más cotangente de x de esta manera vamos a cerrar aquí los corchetes y vemos qué es lo que ocurre vamos a poner aquí que y' es igual a 2 un medio de logaritmo al cubo de 2x más cotangente de x todo esto dijimos que a la menos un medio y procedemos a derivar lo que tenemos acá bueno tenemos el logaritmo al cubo de 2x esto también es una u a la n dentro de esta derivada de tal manera que aquí nos quedaría el 3 que multiplica esto por el logaritmo al cuadrado ¿por qué al cuadrado? porque disminuye en 1 de quién pues de 2x por la derivada del argumento, es decir, la derivada de 2x, esto nos sería 2 sobre 2x, ya la derivada de lo que tendríamos acá. Ahora, la derivada de la cotangente de x, esto es igual a menos cosecante al cuadrado de x, de esta forma. Ahora sí, tenemos ya casi todo derivado y lo único que nos queda hacer es ordenar esta derivada. Entonces, vamos a ver qué ocurre cuando nosotros ordenamos, y aquí podemos, por ejemplo, todavía simplificar este 2, con este 2 quedando así nada más 3 logaritmo al cuadrado de 2x dividido por x menos cosecante cuadrado de x. Bueno, entonces aquí hacemos la operación y este 2 la vamos a multiplicar por 3 y eso nos daría 6 logaritmo al cuadrado de 2x todo esto dividido entre x menos cosecante al cuadrado de x de esta forma. Podemos multiplicar por x tanto en la parte del numerador como el denominador y ver qué es lo que ocurre para poder eliminar esta x. Entonces aquí nos quedaría 6 logaritmo al cuadrado 2x. Ya no coloco a x acá porque al multiplicarla se eliminaría. Y aquí nos quedaría menos 2x cosecante al cuadrado de x. Y acá, como estamos multiplicando también al denominador por x, aquí nos quedaría 2x. Raíz del logaritmo al cubo. De 2 x más cotangente de x de esta manera ya y esto sería prácticamente eh, la derivada de esta función y si observamos es justamente aquí lo que tenemos en esta integral. por lo tanto tenemos el ejercicio resuelto.